Aló, 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 gente, ¿qué tal? Muy buenas noches, mi nombre es Aldo Víctor y hoy, viernes primero de octubre, tendremos un versus nacional, señores y señoras. La pelea, la primera pelea que será entre nuestro amigo Dardemon contra Rambito. Recuerde que Rambito la última vez que jugó quedó, bueno, 10-0 contra Unoma de Argentina. Vamos a ver si Rambito se reivindica hoy día contra Dardemon. Pero Dardemon está invicto en los duelos. Vamos a ver si Rambito le quita esto, este invicto. Y la pelea de fondo que tendremos. Estos gatos son una cagada. Parece que se había quedado algo. Oye, la cagada. Me había asustado, pensaba que había botado la tele. Bueno, la pelea de fondo tenemos entre Vortex contra nuestro amigo Panaero, que la vez pasada perdió contra Dardemon a la justa, Dice. Bueno, gente, sin nada más que decir, vamos a invitar a los participantes del día de hoy. Vamos a invitar a Rambito y a Dardemon. A ver, vamos a invitar a Rambito y a Dardemon. Dardemon está en entrenamiento y vamos a invitar a Rambito. Bueno, no está Rambo. ¡Saludos, amiguito ratón! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, vamos a activar el Discord, ¿no? Voy a activar el Discord de paso, a ver si la gente quiere entrar a Discord. Vamos a copiar. Gente, recuerden, si quieren entrar a Discord, ahí está el enlace, ¿ya? Voy a dejar el enlace de Discord si quieren entrar, amigos. Vamos a decirle a Rambito qué pasó con Rambito. Ya, listo, listo, listo. Voy a invitar a Rambito. Oh, Rambito de mierda, creo que está quedado dormido, ¿ah? ¿Eh? A cobra. Oh, ¿qué pasó? Chasumare, güey. Bueno, a ver, Rambo, vamos a esperar que entre. Rambo ya me contestó, dijo que ya, go. Allá, ¿cuál es tu idea, Rambito? ¿Cuál es tu idea? Rambo, Perú, Perú. ¡Ay, la miércoles! ¿Ya? Vamos a invitar Rambo, doble Rambo. Rambo, Perú. Guión Perú. ¿Por qué así se...? Ya listo, ahí te invité. Rambo Perú. Guión al medio, Perú. ¿Por qué ese ni Rambito? Qué raro. Listo, señores. Esto será un FT10. Ay, 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 bye. Uy, esa cuenta. Esa cuenta sí está en diamante, Rambito, ¿eh? Listo. Vamos a comenzar. Este es un FT10. Vamos a poner acá. Este debe estar acá, sí. Ya está, ¿qué pasó? Me voy al final de la cola. Esta es la primera vez que Rambito juega con... En online juega contra Dardemon, ¿eh? Es la primera vez. Es la primera vez que Rambito juega en online contra... Contra Dardemon. Vamos. Ya que la gente quiere ver pelea. De una vez, Dardemon. ¿Qué pasó? A ver. A ver, está hablando Dardemon. Ay, 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 ay. Sorry, sí. No, acá dice FT10. Ya, listo, FT10. Ya está. Ya está cambiado, FT10. Ya está FT10.
Ya está, go, ya está FT10. Listo, ya está FT10, ya Dardemon. No te preocupes, ya lo puse. Ya está FT10. Sí, ya está. Mira. Ya, listo. Dale. Dale go, dale go. Vamos, vamos, gente. A ver, ¿qué está pasando? ¿Ya está? Ya, espera. Espera. Espérate, tienes razón. Sí, ya está. Sorry, me había confundido, ya está. Listo, ya le puse a 10. Me había confundido. Ya. No lo había visto. Ahora sí, esto va a ser un FT10, Rambito contra nuestro amigo Dardemon. La primera vez que se enfrentan en online. Es la primera vez que se enfrentan en online Rambito contra Dardemon. Saludos a toda la gente que está mirando estos 14 Weavers, 14 vistas. Esperemos que durante la transmisión se expanda. Listo. Recuerden que después de esta pelea se viene la pelea entre nuestro amigo Bortes contra Panadero. Comencemos, señores y señoras. Rambito contra Dardemon. Dardemon contra Rambito. Esto será un FT10. Es la primera vez que se enfrentan en este versus de The Fighting Game Show. Round 1. Fight. Comienza la batalla de los dioses, señores. Invita a la gozadera presionando a nuestro amigo Dardemon, intentando ser parry. No se come esa jugada con ese tijeretazo. Cambiando de lado, nuestro amigo Dardemon confirma. Lo agarra. Poco a poco lo está ganando nuestro amigo Rambito. Psycho Axel se va con todo demasiado lejos. Le comienza a meter toda esa potencia, Rambito. Psycho Axe alejándose, nuestro amigo Dardemon, perdón, un momento indicado para entrar, golpe neutral, Psycho Axe en la cara, señores y señoras, no corre nada de lag, acá lo veo clarito, activa el beat trigger, demasiado lejos para hacer eso, overhead, rodillazo en X, lo sigue presionando con patada chica, se puede venir un combat, y se lleva este round nuestro amigo Dardemon, ¿eh? Apura Dardemon, tenemos que... Iba que está esperando, dice. Saludos a Roxana Eliana, más conocida como Mian, querida. Quiere cambiar de a nuestro amigo Dardemon. Uy, esa patada conocida que hace Rambito, señores. Lo presiona. Activa el Fireball. La tijera escena no le funciona. Intentarlos de counter hit. Buen parry. Está estudiando muy bien nuestro amigo Dardemon, señores y señoras. Mientras que Rambito lo está esperando. Uy, ay, ay, le quiere devolver el encargo. Ay, ay, ay. Psycho Power, señores, comienza a presionar. ¡Uy! ¿Qué está haciendo? Inferno, el pisotón en X. ¡Uy! El Chimmy. Ahora sí, Rambito. ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Freezer! ¡No! ¿Qué fue eso? Time to return to. ¡Qué jugador, ¿eh? ¡Qué jugador de Dardemon, ¿eh? Y se lleva el punto número uno Dardemon, señores y señoras. Rambito quiso sorprender, pero el Freezer en el suelo lo atrapó. Y se lleva el punto número uno Dardemon. Esto recién comienza, señores y señores. Si les gusta la página, denle like y compartan. Clipeen esa jugada, buenaza. Mantiene en la esquina intentando ser parry. ¡No puede ser!
Rampito ya no. Ya no está cometiendo los mismos errores. El Chimi y el Inferno para confirmar. Se va con todo con los rodillas en X. Lo sigue esperando, intentando hacer el parry. Ay, ay, ay. Rampito Perú. Ahora el Rampito Perú, Perú. ¿Cuántas cuentas tendrá el Rampito? ¿20.000? ¿50.000? ¿100.000? Saludos a nuestro amigo Miguel Linares. Golpe neutral. ¡Uy! Confirma el parry. Sigue atacando Dardemon. ¡Ay! Psycho Axe confirmando doble Psycho Axe. Golpe neutral. Intentando hacer counter hit con la puñete, con la patada grande de nuestro amigo Rampito. Buena lectura de juego con el pisotón en X. Se escapa de la presión. Activa el Psycho Power. ¡No! Cuidado que se viene el comeback. Sigue presionando Dardemon. Overhead. ¡Ay, ay, ay, no! ¡Ay, el Freeza! ¡Cuidado con los setups! ¡Qué mala suerte la de Rampito, ¿eh? ¡Qué mala suerte la de Rampito! Recuerden que está jugando un FT-10. Sigue la presión de Dardemon, señores y señoras. Un poquito de Lagi. Intentando hacer counter hit, Psycho Power. Psycho Blast. ¡No! Confirma todo, Rampito, le está saliendo. Parece que se va a llevar esta pelea. ¡No! Presionándolo a Dardemon. No lo va a dejar salir, activa el V-Trigger. ¡Oh, oh, oh! ¡Hermoso, señores! Pero luego confirma el tercer parry. ¡Hubiese sido hermoso! ¡No! ¡Ah! Al Freeza en el suelo. Lo tiene que buscar el Rampito. Activa el Psycho Power. No, hay un poco de lag en este momento. Cuidado con el pisotón. No, no te puedes confiar del parry, Dardemon. Rampito se lo tiene bien leído, ¿ah? No cayó en la trampa del parry, Rampito. Y se lleva el punto número uno. Nuestro amigo Rampito Perú. Parece que hay un poco de lagi. Esto es 1-1, señores y señoras. Rampito contra nuestro amigo Dardemon. Consejo para salir de Super Platino. Bueno, que seas un 24-7. Lo único. Yo tengo... Ay, 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 Dardemon. Yo tengo casi 4 años en Ultra Platino y no salgo de ahí. No sé por qué. No sé por qué. Psycho Power. Diré Psycho Axe cambiando el lado, intentando hacerlo emerger. Güey, qué rico parry de Dardemon. Vamos, Rampito, ataca, demuestra que ya no estás enamorado. Dice, ¿qué? ¿Rampito está enamorado de quién? No me digas. Presionándolo. Manteniendo su distancia, Rampito. Antiaéreo perfecto. Sigue presionándolo. Y con ese critical asegura Dardemon. ¿Eh? Quiere ganar rápido. Podría jugar el Warzone. Y se lleva el punto número 2 Dardemon, señores. ¿Qué está pasando? No hay respeto contra el veterano Rampito Perú. Que ha aliviado cuentas hasta Grandmaster. ¿Eh? Wow. No hay respeto para Rampito Perú. Round 1. Fight. Violadeira, dice nuestro amigo Alberto Aguilar. Sigue presionando Rampito. Esperando a nuestro amigo Dardemon. Parece que hay un poco de lagi. El lagi clásico del online de Street Fighter. No. Pyrokinesis.
¡Uy, ay, ay! El avioncito no llegó a entrar con tremendo par de Dardemon. Psycho Blast sigue midiendo el rampito. ¿Sabe qué? Es peligroso los parries de Dardemon, señores y señores. Recuerden, esto es un dato. Esto es un dato, amigos. Dardemon juega en mando y rampito juega en mando. Los dos juegan en el pad. Ni uno de los dos juega en el stick. Vamos, Dari, con el polio a la brasa, cara sonríe. Gracias por las 45 estrellas, amigo Renzo, ¿qué tal? ¡Uy! ¡Confirma todo! ¡Oh, no puede ser! Dardemon lo intimida el Bison de Rambo. Confirmando todo Dardemon, ¿ah? ¿Eh? No se guarda nada, Dardemon. Arriba las manos, los mandos, papá. Trotted to Mixus. Mientras que Rampito lo está respetando esta vez, nuestro amigo Dardemon intenta los 6 saco H. Uy, no, el Agi, el Agi. No. Soico. Counter hit. Inferno asegurando. Rampito lo tiene en la esquina, al borde del stun. Ahora sí se viene la vuelta con la activación de V-Trigger. No puede ser. Intentando ser el Chimmy. Mi cachorro Dardemon. Wow. Ala con Sandino. ¡Ay, ¿por qué? Al borde del stun. ¿Qué tal presión de Dardemon, señores? Sigue presionando Dardemon. Activa el inferno. Quiere cambiar de lado. No le intimida a Rambito, señores. Se podía vender un combat. Saludos a nuestro amigo Rubens desde Villa People. Saludos desde Villa El Salvador. Villa El Salvador, ¿no? Saludos a nuestro amigo Rubens, que juega muy bien con Bison y con Laura. Saludos a Rubens. Bienvenidos al Street Fighting Game Show. Y Dardemon se lleva el punto número 3. ¿Qué está pasando con Rambito? Creo que los Heal le tienen psicoseado a Rambito, ¿ah? ¿Eh? Los Heal lo tienen psicoseado a Rambito. Round 1. Fight. Los Heal lo tiene psicoseado, Rambito. Daro de Michinemon. Rubens, mi sensei, dice Willy Guzmán, dice. Golpe neutral, se escapa de la presión, Rambito. Buen combo de 4 hits. Los Heal lo tienen psicoseado. Los Heal lo tienen psicoseado. Activa el V-Trigger, comienza el Retribution, comienza los setups de Dardemon. Trata de presionar. Ay no, Rambito se escapa. Activa el Psycho Power. Psycho Axe demasiado lejos. No quiere presionar Rambito. Lo está respetando a nuestro amigo Dardemon. Abajo con tremenda barrida. Quiere cambiar de lado, señores y señoras. Llevándose este round. Fight. Los Healers lo tienen psicoseado. Sigue presionando Dardemon. Vamos con golpe medio, señores. ¿Qué está pasando con Rambito? Uy, se colgó, creo. Juego neutral en estos momentos entre los dos participantes. Antiaéreo. Y confirme ese tremendo critical nuestro amigo Dardemon y se lleva el punto número 4. Parece que esto no, que estoy hablando 3, que estoy hablando, señores. Parece que Rambito sí, creo que el amor ha cambiado sus reflejos. Sigue presionando Psycho Axe. Se va con todo Dardemon. Overhead. Fireball.
spameando golpes. Está la gente, dice. Lo tiene en esquina, Dardemon. ¡Oh! Activa el Psycho Power. Se viene la volteadera. Se viene la volteadera. ¡Ay, no! Intentando ser el Shimmy. Y se lleva el punto número 4, Dardemon, señores y señoras. 4 a 1. Yo creo que ya es hora que Rambito cambie a Bison, a Urien. Y es hora que cambie a Urien. Ay, 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 se venía a venir el Urien. Se venía a venir, ¿ah? Se venía a venir Urien Player. Está que se regala, Rambito. Parece que sí, ¿ah? Uriel es fácil con Gil. Parece que sí y parece que no. Dependiendo de la persona que juegue, pues, por si al caso, amigo Miguel. Puede ser que Rambito esté ahorita psicoseado por jugar a los Gila. Creo que nuestro amigo Unoma de Argentina le ganó 10 a 0, ¿ah? 10 a 0 a Rambito, Dios mío, ¿ah? ¿Han apostado alto? Bueno, al parecer que han apostado. Renzo, yo sé que tú, de repente, a ti te gusta apostar, ¿no? De repente, no sé, creo que me vas a pasar por interno tu número de teléfono para agregarte al grupo de The Fighting Game Show en WhatsApp. Ahí la gente apuesta, corre plata bastante, ¿no? Después me das tu teléfono para agregarte al grupo. Solo la gente. Sorry, Prince. ¡Ay, no! ¿Cuándo es el torneo? Aldo, ¿dónde participa Argentina y Perú? El NGU ya comenzó, ¿ya? Hoy día, creo. No, si no más no me equivoco. Ya comenzó, amiguitos. Bueno, la pregunta del millón. Creo que se han apostado, pero han apostado 5 soles, creo. 5 a 3 soles, creo, por yape. Ahora sí, señores, se viene con todo. Dardemon, respeta a tu papá, Gil, tu hermano mayor. Psycho. Activa los espejos. Ay, 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 no confirma los reflectores. ¡Uy! Se la conoce, se la conoce. Ya no va a ser eso. Ya no va a ser eso, Rampito. Los dos están spameando, señores. Metallic Electric. Overhead. Fight. Demasiado poder de nuestro amigo Dardemon. Parece que se quiere ir a jugar Warzone con la gente. Sigue presionando. Golpe neutral de Rambito acercándose con el hombrazo. Mientras Dardemon esperando, spameando golpes. No le saltes. Uno de los mejores antiaéreos de Gil. Buena jugada, golpe neutral, confirmando todo. Se va con todo Rambito, quiere cambiar de lado, activa los reflectores. No, no le funciona el antiaéreo, al borde del stun. ¡Uy, no! Sigue la presión de Rambito. Intentando usar el overhead. ¡No! Se comió el Shimmy. ¡No! ¡Ah! 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 Todavía no está dicho el cabezazo. El Hit Bull, señores. Y esto todavía no acaba. Eso le preguntas al padrino, dice. Sigue presionando a nuestro amigo Dardemon. No le sale el parry. Esperando a nuestro amigo Rambito. Se acerca con el Resident X. Buena con el grab. Cabezazo en X. Daño los hit pull en el cabezazo en X. Cambiando el lado. Lo agarra Dardemon. Comienzan el spameo. Vamos a ver quién tiene más paciencia. No hace la rambada, dice. ¡Ay, ay, ay! Buena jugada de Dardemon. ¡Uy! Confirma el Freeza. Está más duro que italiano. Ese Rambito. Es Urien. Está con el tanco encima. ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! ¡No puedes!
¡Acércate! ¡Vamos! ¡Comienza el spameo! ¡Oh! Demasiada carga. Sale la presión con Heavy Shift. Golpe neutral. ¡No! ¡Ahora sí! ¡Fue Dari Demo! Oh, ¿qué? ¿No le quitó mucho? ¡Ay! ¡Se lo devolvió! ¡Buena jugada de Rambito, ah! ¡Buena jugada de Rambito! ¡Se devolvió! ¡Se la devolvió! ¡Toma! ¡Respeta! Y se lleva el punto número 2, Rambito. Le devolvió el fireball. Round 1. Fight. Cryokinesis. ¡Ay, no! Comienzan los setups, se la conoce Rambito. Muchas veces le hizo nuestro amigo. ¡No! ¡Malparry hermoso! Comienza la presión de intentor de Shibi. ¡Vamos, señores! ¡Sí, señoras! ¡Overhead! ¡Se está reivindicando Rambito! ¡Se está reivindicando Rambito! ¡No quiere perder! ¡Vamos! Comienza el spameo de los participantes, se va con todo con la reacción X, sigue la presión, no confirma el hombrazo, intentando hacer el chimo, lo agarra mejor nuestro amigo Dark Demo, intentando hacer el overhead, no. No le gustó esa jugada, al borde del stun, sale de la presión, daño los hitbull, no, buena lectura de juego, se pone más duro que italiano. Comienza el spameo, hoy, oh, no. Está confirmando todo, Rambito. ¡El Chimi! ¡Ay, ay, ay! Está imaginando que es un Noma. No. Lo tiene acorralado con los reflectores. No chocó. ¡El Chimi! ¡No! ¡Rambito Perú! Reivindicándose, ¿ah? Y se lleva el punto número 3, alcanzando en el marcador a nuestro amigo Dark Demon, 3-4. Y recuerden que después de esta pelea se viene la pelea entre nuestro amigo Tortex contra es el Panadero. Round 1. Fight. Recuerden, amigos, si les gusta la página, de like y compartan. Estamos por The Fantasy Gate Show. Quiere entrar a la zona de juego nuestro amigo Dark Demon. Se está metiendo poco a poco al cerebro de Dark Demon, nuestro amigo Rambito. Uy, ay, ay, parece que jugar con Bison no le sirvió de mucho. Ahora con Urien es otra cosa. Activa el V-Trigger. Claro, después de esta pelea, Vortex versus Pana. Frieza. Sigue la presión esperando el momento indicado para entrarle. Hombrazo en X. Lo manda a la esquina. Antiaéreo perfecto de nuestro amigo Dark Demon. Overhead. Cambiando de lado. Ahora sí está presionando más Dark Demon. Y Rambito está siendo más técnico esperando el momento indicado para entrarle. Puede activar los reflectores. Overhead. Ahora sí comienza la presión. Command grab. Nuevamente el grab. Me parece que Dark Demon quiere sumar el punto número 5, ¿ah? Vamos, Dari, dice Mian querida. Ese golpe no es overhead. Parece, ¿no? Parece que no es overhead. Cambiando de lado, lo tiene en esquina, golpe neutral, overhead nuevamente. Juego neutral. ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ay!
No le funcionó a Dark Demon. Intentando ser el reserve. ¡Oh! 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 ¡Mandándolo! ¡Con todo! ¡Uy, ay, ay! ¡Ay! ¡Su madre! Pero qué tal poder de Gila. 3 a 5. ¿Qué tal volteadera? ¿Qué tal poder de Dark Demon? ¡Ay, ay, ay! ¡Lo dejó estuneado Dark Demon! ¡Oh! ¿Qué está pasando con Rambito Perú? ¡Saludos a nuestro amigo Marquitos! ¡Oh! ¡La voltea Eris! ¡La voltea! ¡Ay! ¡Te vas para acá! ¡Ay! ¡A su madre! Asegurándose Dark Demon, ¿ah? ¿Eh? ¿Qué tal reflejo de Dark Demon? Rambo Inbox dice, le está diciendo todo, señores. No le está gustando Jaime ver perder a Rambito. ¿Ah? Aconséjalo, causa. ¿Buen whip? No. No tiene para activar los reflectores, Rambito. Yo creo que a Gil lo van a nerfear. ¿Eh? Yo creo que ahora lo van a poner... Tres barras de B-Trigger para activar el Retribution. Porque es demasiado raro de activa. Va a ser nerfeado, creo que como... ¡Ay, buen setup! ¡Wow! Y se lleva esta pelea nuestro amigo. Nuestro amigo Dark Demon. Puta, mis gatos han subido acá y no dejan ver la pantalla. 6 a 3. Ah, oh, muy poderoso, ¿ah? ¿Eh? Hola, ¿qué tal? Esta pelea no está apta para cardíaco. ¿Qué tal, amigo? Enrique Cuscano, señores, el jeque de The Fighting Game Show. No hagas rodillazo por gusto, Rambito. Claro, está haciendo rodillazo por gusto. Bien por el nombre, Pito, dice. Cayó en el chimi. Se escapa de la presión. Nuevamente se escapa de la presión. Golpe neutral. Gracias por las 30 estrellas, Enrique Cuscano. Activa el B-Trigger. Golpe neutral. Gracias por las 30 estrellas, amigo Enrique Cuscano. Reivindicando ese Rambito. Reivindicando ese Rambito. Lo tiene en esquina al borde del stun. No se... ¡Ay, no! No se comió el hombrazo en ex. ¡Ay, estuneado! Buena, buena, buena. ¡Final round! Recuerden que después de esta pelea se viene la pelea entre nuestro amigo Vortex contra Panadero. S.L. Carlos. Yeah!
¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! No fue necesario gastar el critical. Y se lleva el punto número 4, Rambito, ¿ah? ¿Eh? Y se lleva el punto número 4, Rambito. Esto no, todavía no está dicho. Todavía no está dicho. Round 1. Fight. Comprense la presión. Ahora sí se enojó Daredemon. Todo parece que quede positivo. Saludos a nuestro amigo Inquisitor, más conocido como el Romano. Saludos a nuestro amigo Arturo Vildoso, a Sebastián, a Enrique Cuscano, a Renzo, a nuestro amigo Miguel, a nuestro amigo Tesla, más conocido como Jorge Toscano, a Jaimito, más conocido como Sandino, a nuestro amigo Miguel, más conocido como Marquitos, Rosón Eliane, y toda la gente que está mirando el stream. Gracias por estar en esta transmisión de The Fighting Game Show. Ahora, y nuestro amigo Carlos Fuente dice ponga a Julius bailando en el teteo. ¿Dónde está ese equipo, amiguitos? Bueno, si donan, ese sale donando sin estrellas, ¿ah? Si donan sin estrellas sale teteando, ¿ah? Acá la... Está activado para eso, ¿eh? Lo he activado. Si quieren que salga, tiene que ser 100 estrellas porque está activado para eso. ¡Uy! Dropeó el cabezazo en X. Acercándose Daredemon, señores y señoras. Lo presiona con Metallic Ball. Normalmente el Metallic Ball. Haciendo que Daredemon salte. No quiero saltar. Parry, parece que tengo el parry para esperarte. Activa el Big Trigger. También pasa el full opening en todo el stream, dice. Falta poco para el regreso de Tesla. Falta poco para el regreso del Tesla. ¡Activa los reflectores! ¡Ah! ¡No! ¡Ay, hermoso! Oh. ¡Warco! Y se lleva el punto número 8, ¿no? 8, 8, carajo, puta madre. No puede ser. Oh my god, Daredemon. Daredemon, señores. No, punto número 7, ¿qué estoy hablando? Estoy emocionado. Amazing, claro, buena defensa. Amazing. Parece que Daredemon, señores, el nuevo futuro del Street Fighter peruano, ¿ah? Recuerden que Daredemon es un chico de 22 años, ¿ah? Joven todavía el muchacho. Gente a esa edad está jugando Dota, LOL, Fortnite. Acá el muchacho juega Street Fighter 5 y Warzone. Wey, juego de hombre. Presionándolo, Rambito, con el hombrazo, cambiando de lado. No, lo tiene en la esquina. Activa el Vitrier. Comienza la máquina de Daredemon. Ahí está con los... ¡Ay, ay, no! ¡Ah, ah, ay! Más duro que italiano, señores. ¡No! ¡Era hermosa esta jugada! No lo llega a concretar. Por poquito, Rambito, ¿ah? Por poquito. Vamos, Dar, dice nuestro amigo Enrique Cuscano. Full Warzone. Counter hit. Sigue presionándolo. ¡Oh! Counter hit. No. ¡Ay, ay, ay! No. ¡A Frieza! No, no se llega a poner duro. ¡Uy! No le funciona el parry. No. Ya sabe que vas a entrarle con el hombrazo en X. Intentaron hacer el parry. ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ah! No confirma. Activa los reflectores. La deja confiar de Rambito. Y con ese golpe grande se lleva la victoria. Y suma el punto número 5. Alcanzándolo, Rambito. Enrique Cuscano habla.
10 soles, le voy a poner. Dice, no arroche Pialdo, yo por ahí 24 igual, estoy master, pero jugador, wow. Claro, dándole, pues dándole, amiguitos. Bueno, yo tengo 30, yo voy a cumplir 35 años, ¿ah? Yo tengo 34, pero voy a cumplir 35 el otro año. Ya estoy viejo. No puede hacer eso, Daredevil no puede depender de los parries, ¿ah? Mucho. Saludos a nuestro amigo. Saludos, Aldo. Vamos, Daredevil. Gracias por las 50 estrellas. Gracias por esas 50 estrellas, mi amigo, nuestro amigo Juan Carlos Tobal, más conocido como Dragón Peleador. Daredevil quiere sumar el punto número 8. Daredevil quiere sumar el punto número 8. Bye. Sigue la presión. Juego neutral. Vamos a ver si Rampito puede seguir sumando puntos ante Daredevil. Golpe. ¡Ay, ay, ay! Hermoso parry. Está confirmando todo. Undergo. Mantenerlo en la esquina. No lo va a dejar hacer nada. Cabezazo en X. Un brazo en X. Activa los reflectores. Sale la presión con tremendo bichi. Esperando a nuestro amigo Daredevil. Activa el hielo. Pero no. Quiere sumar el punto número 8. Daredevil quiere irse a jugar Warzone con el capitán Teyvan. Mian querida y Gonta. Confirmó nuestro amigo Daredevil el Critical, asegurándose la pelea y se lleva el punto número 8. ¿Qué está pasando con Rampito, señores y señoras? 8 a 5. Dos puntos para llevarse este FT10. Esto está casi 50-50, pero. Saludos a nuestro amigo Daniel el Juez, más conocido como Daniel el Juez, el jeque de Raptor. Tantaran. Fight. Oye, si quieres entra a Discord, Daniela, está activado el Discord. Después de esta pelea se viene la pelea entre nuestro amigo Panadero contra Vortex FT10. Activo el V-Trigger. Quiere cantar. ¡Ay, cabezazo, señores y señoras! Presionándolo, Rampito. No le ha gustado ese 8-5. Golpe neutral. Sigue el spameo. Metallic Ball. Se escapa de la presión. Algo tu poderoso, Daredevil. Ahora. Golpe neutral. Manteniendo su distancia. Estoy lejito, dice. ¡Ah, ya! Presionándolo. Spameando golpes. Spameando. Esos rayos. Mira. Le entra con. ¡Uy, ay, ay! Backdash preciso de Daredevil. Counter hit. No. No confirma, dropeó esa jugada, Rampito. Le cuesta caro. Podía activar el crit. No, no puede hacer parry en estos momentos. ¡Cuidado! ¡Ay! Activa. Doble grab. No. ¡Oh! ¡No! ¡Oh! Asegurándose Rampito Perú. ¿No quiere perder? Yo creo que hubiese sido bueno que activara el V-Trigger, ¿eh? Hubiese sido bueno que activara el V-Trigger, pero no lo quiso hacer nuestro amigo Daredevil.
Parece que sí, ¿no? Parece que sí se dio cuenta del parry. Ahora sí se manda el Skinner. Nuestro amigo Dark Demon presionándolo. Parece que se vaya este berrao. Sigue. ¡Ay, ay, ay! ¡Final Round! No, no es Final Round. Saludos a nuestro amigo Arturo Prado. ¿Qué tal? Aldo Rapo, ¿está jugando amistoso o Money Match? Porque lo que lo retiraron del... No, está jugando así, libre, libre. Él está, me pide para entrenar, porque es bueno para entrenar. Esto es FT10. ¡Ay, qué rico lag! Hermoso lag. Juego neutral. Counter hit. El Chimi. Ay, aprovechándose nuestro amigo Rambito. Llevándonos este round. Rambito dice que cuando juega apuesta juega bien, pero no creo, ¿eh? No creo, porque con Unoma no juega apuesta, pero le dieron, ya tú sabes, ya. Tampoco no le va a gustar perder contra Dark Demon, no, pues no puede ser. Ay, 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 el asegurándose con tremendo. No quiso hacer el critical Dark Demon. Lo deja para más adelante. Acá te vas a quedar, Rambito, dice Dark Demon. ¡Uy, todo! No activó el trigger. El critical, no. Le puede costar caro Dark Demon. Lo quiere matar con estilo. Esto no puede ser, ¿eh? Debería asegurar. Tiene que asegurar. ¡Oh, ver que no! ¿Ya ves lo digo? No, pero puede matar con... Tiene que asegurar si quiere ganar. ¡Ay, overhead! No asegura. No, le va a costar. No digo que le está costando caro. No. Yo digo que Dark Demon quiere matarlo con estilo. Pero no, esto no puede ser. Ya ves, le costó caro. Y se lleva esta pelea nuestro amigo Rambito. Le costó caro hacer eso, ¿eh? Le costó caro. No gastó barra. Paren esta masacre, dice. Ya se está aparejando, ya. 7 a 8, ¿ah? Presionándolo nuestro amigo Dark Demon. Y esperando rapidito el momento para entrarle. ¿Qué fue eso? ¿Un nuevo seguidor? ¿Cómo es eso? Uf, qué delicioso, cama. Pare. Activa el V-Trigger. Frieza. Le está costando caro Dark Demon. Entrarle con todo. Se va con todo Rambito. ¡Oy! Rico parry. Juega el setup. No se comió esa jugada. Se puede activar los reflectores del Chimi. No. Activa los reflectores. ¡Ah! ¡Ah! Buena lectura del juego nuestro amigo Dark Demon. Y aprovechando de activar el beat trigger, asegurando la pelea. Eso era para que haga en antes, pero no quiso gastar barra. Le costó muy caro. Five. Presionándolo, Rambito Perú. Para las croquetas. Gracias. Here we go. Money talk. Ay.
Gearware. Para las croquetas. Gracias, Arturo Prado. Gracias por las 30 estrellas para las croquetas de los gatos fieros. Gracias, amigo. Gracias por esas croquetas. Round 1. Fight. ¡Ay, ay, ay! ¡Mira este lag! ¡Qué rico lag! Se sincronizó. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué está pasando, bro? Gracias, Capcom. ¿Quién me votó, ah? ¿Quién me votó? ¿Quién me votó? ¿Quién me votó? ¡Me votó a mí, bro! ¡No puede ser! ¡Me sacó del juego! ¡Me sacó del juego, maldita sea! ¡Ay, ay, ay! ¡Me sacó del juego el hijo de... ¿Cómo quedaron? ¿Cómo quedaron? Espérate, todavía, todavía. ¡Wow! ¡Me botó del juego! ¡Me botó del juego! ¡No! ¡Ay! Bueno, ya se me leyó la mente Daredevil, ¿eh? ¡Carajo! ¿Cómo quedamos con esta pelea? ¿No vale? Sí, 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 ya, me va a invitar. Esta pelea no vale, esto va 8-9, ¿eh? 8-9. Malditas. Ay, ay, ay. Me botó el juego. Yo tengo claro. Tengo claro. Tengo claro gaming. Así como tú, pues, ratón. Igualito tenemos. Pero tú sabes que claro. A su madre. Es una vaina, ¿no? Bueno, gente, tú sabes que después de esta pelea se viene la pelea entre Vortex contra Panadero. FT10. La gente está apostando por fuera. Urien contra Gil. El hermano mayor contra el hermano menor. Los Illuminatis. 7-9. Esto podría ser el final para Rapito. 7-9. Claro Gaming. Ay, qué rico Lagi, ¿por qué? Recuerden que este es el último punto que podría hacer el FT10 a lo Lager, dice. No, no soy el Lager. Come on, grab. ¿En qué estás, Aldo? Se viene tu pelea Panadero contra Vortex, ¿ah? Esto podría ser todo para Rambito, señores y señoras. Activa los reflectores. ¡Ay! ¡La magia de Daredevil! ¡Oh! ¡Ay, no! Y esto es set point para Daredevil. Se va a llevar este FT10, al parecer, contra Rambito Perú. ¡Ay, hermoso parry! Nuevamente el parry. Parece que Ramito no se dio cuenta que... Gil tiene parry, ¿eh? ¡Uy! Parece que se va a llevar este pedido nuestro amigo Daredevil. ¡Dropeó el daño al Hitbull! Y se fue a su casa, Ramito, señores. Perdiendo por segunda vez. Ante un Gil, parece que los Gil lo tienen de Gil y se lleva el punto número 10. Daredevil contra Rambito Perú. Esto es un 10-7. Ahora me voy a jugar Warzone, dice, ¿no? 10-7 a favor de Daredevil. Bravo. Bravo, 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 bravo. Buena pelea. Gracias, Rambito. Gracias a nuestro amigo Daredevil, gracias por la participación. Se lleva el invicto por segunda vez.
Y ahora vamos a invitar a los participantes de la segunda pelea de la noche. Nuestro amigo Panadero, que estará jugando con nuestro amigo Vortex. Vamos a invitarlos a los participantes. Timmy Gray. Y nuestro amigo Panadero. Ya. A ver, vamos a ver en el chat, a ver. Para los Gil lo tienen loco. Los Gil lo tienen de Gil. Bueno, sí, parece que sí, ¿ah? ¿Eh? Los Gil lo tienen de Gil. Dice un verso sin mucho esfuerzo. Sí, Gil es poderoso, dice. Sí, tienes razón, Carlos Fuente. Pero, entra porque te toca tu pelea contra Vortex. ¿En qué estás, Aldo? Acá, pues. No te veo en línea. Ahí está. Acá está Vortex en línea. Te falta tiempo. ¿Vas a entrar, Panadero? Panadero, hazme ganar oro, dice. Han apostado por ti, Panadero, ¿eh? Ya, a ver. Ya, Carlos, entra. Ya. Ya, buena pelea. Buena pelea de Daredemon, ¿ah? ¿Eh? Daredemon está jugando muy bien, ¿ah? ¿Eh? ¿A qué hora entra Aldente, dice? ¿Aldente? No. Por ahora no está participando en los retos, ¿ah? ¿Eh? Vamos a poner acá el marcador contra nuestro amigo Vortex. Team Migray, ¿no? Vamos a poner Team Migray, ¿eh? Migray. Listo. Ya, listo, ya entró. Aldo, quiero vengar a Panadero y a Rambo. ¿Cuándo me pones contra Daredemon? Dice, wow, eso va a estar bueno, ¿ah? ¿Eh? La otra semana, habla. Dice, Aldente no se sana de la katana que le dio Nero, dice. Yo juego con Daredemon, Aldo. Todos le quieren jugar a Daredemon, ¿no? Claro, Vortex, sí. Todos quieren jugarle a Daredemon. Todos le quieren jugar a Sandino también, ¿no? Ya, la otra semana. Está jugando partido igual ahorita. Vamos a esperar que se desocupe nuestro amigo Vortex para que juegue contra Panadero. Contra SL Carlos. SL Carlos. Listo. Me voy al final de la cola. Esto es Seco contra Chun-Li. Chun-Li contra Seco. Panadero contra Vortex. Vortex contra Panadero. No sé, no sé si Panadero seguirá en el team PhD de Chile. O ya no, para ponerle tu equipo, Panadero. Estoy en modo Chaca y Virgo. Ah, claro, está entrenando ahorita. ¿Ya? Claro, la siguiente semana. Claro. La siguiente semana tenemos, el lunes tenemos la pelea entre, ¿cómo se llama? Entre nuestro amigo Abel del Maestro contra Dark Kaizen, que estarán jugando a las 9 p.m. un FT10. Money Match
50 soles, ¿ah? 50 soles al ganador. Chicarlao. ¿Ya? ¿Ya? Voy a checar la bomba, dice panadero. Taman, espérate. Voy a regalar. Te tengo los cachos, me están saliendo los cachos acá. Ya, listo. ¡Wow! Vortex contra Panadero. Panadero contra Vortex. FT10. No te pongas nervioso, panis. Round Fight. one. Listo, comienza, señores. Vortex del Team Migraine contra nuestro amigo Panadero. Voy a poner el Team Migraine. Migraine, Migraine. Migraine. Listo, comienza el spameo de las cortadoras de nuestro amigo Vortex utilizando Chun-Li, el Kikoke y nuestro amigo Panadero midiendo la distancia contra nuestro amigo Vortex. No respect. Uy, qué tal medición de nuestro amigo Vortex. No va a dejar que ingrese a la zona de juego. Esperando a que Panadero entre, que salte. Y buena reacción. Combo de Panadero. Luxlex. Cuidado con el counter hit. Se viene el counter hit. Buena reacción de Panadero, ¿eh? Cambiando el Seku joven, lanzando el gatito, no confirma la cortadora. Buen setup, buen mix up. Nuevamente mandando al gatito a la nutria. Uy, esa patada no confirma. Lo está deteniendo difícil el panadero. Patada criatura de pájaro. Kikoken acercándose al panadero. Saliendo de la presión con tremendo beat shift de nuestro amigo Tortex. Locuras animadas de ayer y hoy presenta. Pata de creador de pájaro. No le salió el antiaéreo, panadero. Esa patadita está nerfeada, ¿eh? Ya no es como antes. Yo creo que el reflejo de panadero activar ese antiaéreo con esa patada pudo más. Let's go. Con neutral entre los dos participantes, panadero midiendo con el golpe grande. Estando con el Seku viejo en estos momentos, nuestro amigo Vortex. Lanza el pajarito. Cambia el Seku joven. Se puede venir el counter hit. Bota con tremendo B reversal. ¡Ay, no! ¡Ah! 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 ¡No! Positivo. Sigue la presión. Cuidado con el counter hit que se puede venir. Parece que lo conoce muy bien Vortex a Panadero. Llevándose el punto número uno, Vortex. 1-0. No quiero perder mi oro, señor Stark. Recuerden, amigos, si les gusta la página, denle like y compartan, señores y señoras. Esto recién comienza. Estamos por The Fighting Age. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Panadero? Parece que desea achicar la bomba nuevamente. Panadero está nervioso, ¿eh? Parece que... A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasó con Panadero? Recuerden que están jugando un FT10.
¿Quién se va a llevar esta pelea? Recuerden que el día lunes tenemos la pelea entre nuestro amigo Abel del Maestro contra Dark Kaiser. Ellos estarán jugando un FT10 Money Match a 50 soles. Y se viene la pelea entre nuestro amigo Dark Demon contra Jaime, que va a haber un monto al ganador. Vamos a ver si se confirma esta pelea para la siguiente semana. Ya saben, amigos, en The Fighting Show, puro hype. A ver. Round one. Fight. ¿Cómo quedó el Dark Demon? Aldo, revisa tu WhatsApp ya. A ver. A ver, déjame ver el WhatsApp. Ya, listo. Está confirmado. De Dark Demon contra Jaimito. $20. Confirmado para la siguiente semana. Panadero contra, diré, Dark Demon contra Jaime, más conocido como Santino. $20. A ver, ¿quién apuesta? A ver, ya sabes por quién apostar. ¡Oh! Criticalar. ¿Qué tal jugada de Vortex? Activa el V-Trigger, cambiando al Soccer joven. Se volvió al Seku viejo. Loose Legs. Final round. Buen antiaéreo. Let's go. Intentando meterle el counter hit, golpe neutral. Buen antiaéreo. Cuidado con el counter hit. Buenos setup. Buenos mix up que se mete nuestro amigo Vortex. Confundiendo a nuestro amigo Panadero. Cambia el. ¡Ay, ay, ay! Buena jugada, grab aéreo. Activa el trigger, se puede venir el combat de Panadero. Nuevamente la patada de criatura de pájaro. Uy, ay, ay, qué buen combat de Panadero. Pero todavía nada está dicho hasta que gane. Ay, la bota con tremendo B-reversal. Lo puede chipear, ¿eh? ¡No! ¡Uy! ¡Qué mala suerte! ¡Toma! ¡Ni el gatito le pudo salvar la vida a Vortex! Tuvo la pelea ganada. Y se lleva el punto número uno. Esto es 1-1, señores y señoras. Panadero contra Vortex. Por poco se lleva la pelea Vortex. No confirmó el Critical Art. Demasiado lejos estaba Panadero. Y se lleva el punto número uno. Esto es 1-1. Round one. Fight. Yeah.
Puedes meter en el counter hit demasiado lejos midiendo a nuestro amigo Vortex. Bueno, antiaéreo. Buena presión. Vamos, salud, Toby, dice nuestro amigo SL Carlos. Dice nuestro amigo Pepe, diré. Buen aéreo. También de lado para activa el V-Trigger. Uy, el Agi no le funcionó. Overhead, patada de gestor de pájaro. Presionando, panadero, hace la cofera. Le salió, señores y señoras. Vamos, Carlos Panadero, con cállate. Salud, Toby. Buen cross up. Sigue la presión de Vortex. Activa el tiro de panadero, mandalo a la esquina, buen combo aéreo. Tiene la barra llena Vortex para poder activar, activa el V-Trigger. Acorralado. Uy, no, dropeó, no puede ser Vortex. La Gladys. Kikoken midiéndolo Vortex y se lleva el punto número 2. 2-1, señores y señoras. ¿Qué pasó con Panadero? ¿Eh? La magia de Panadero se está acabando. Bueno, trae entre los dos participantes, mientras que Vortex lo está midiendo con esas navajas, con ese flash kit de patadas intermedias. Panadero está sufriendo al entrarle. Mucha presión, mucha presión. No deja que entre, que lo ataque. Panadero. Vortex, buena reacción. Ahí está, ahí está. Buen antero. Confirma esa patada. Ese spameo de patada de Chun-Li. Cambiando el lado. Ahora sí lo tiene en la esquina acorralado. Con el Seku joven. Levantadeira. Buena reacción de Vortex. Confirma. Cambia el Seku joven. Compre otra. Buen antero. Buen setup de panadero. Activa el V-Trigger. Buen combo, reseteando. Panadero. Borde está muy poderoso. ¿Qué pasó con la gente de Huancayo? ¿Por qué no los pones? A ver. Yo creo que... Mira, la madre de Huancayo lo quise evitar, pero me decía que estaba trabajando. Hablan de Huancayo. También no sé qué será de su vida el hombre, ¿eh? Pero lo voy a... Tiene razón, lo voy a comenzar a hablar a la gente de Huancayo, ¿eh? Y Alex... Alex de Huancayo sí está activo, sí lo veo activo a él. La vez pasada jugó con Oro y le ganó a Hamed.
le ganó a Javi en un FT5. Counter hit. Ay, ay, ay. Con todo nuestro amigo Vortex. Y se lleva el punto número 3. ¿Eh? 3 a 1. ¿Qué está pasando con nuestro amigo Carlos? ¿Eh? Está sufriendo, ¿eh? Está sufriendo con Seku. Recuerda que si le gusta la página, dale like y comparte, que estamos directo por The Fighting Game Show. El Agi clásico de online. Like. 50-50, saludos a Paulo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amiguito? Presiona nuestro amigo Vortex. Convirtiéndose en el Seku joven. Activa el V-Trigger. Mándalo a la esquina poco a poco, panadero. Muy tubón, dice nuestro amigo Willy Falcón. Muy tubón, muy poderoso. Wow. Round 2. Parece que panadero está con la saladeira, igual que Rampeito. Están iguales. Golpe neutral. Vamos a ver quién se intimida a ir a la zona de juego de cada uno. Kikoken. Kikoken. Uy. Parece que hay... ¡Qué Lagi! ¡Qué hermoso Lagi! Parece que hay Laja. Sí, hay Laja, hay Laja. Pico de Laja. Ahora sí se arregló. ¡Oh! Cambiando de lado Vortex. Activo el V-Trigger. Me está asesinando, así con todo y Laja. Con todo y Laja. Final round. Me está asesinando con todo y Laja. Se lleva la pelea a nuestro amigo Borde, que está pasando con Panadero. Se lleva el punto número 4. 4 a 1 a favor de Vortex. Esto se podría acabar en cualquier momento. Vamos a ver si Panadero cambia la historia de esta pelea. Vamos a ver si Panadero se pone la camiseta de su personaje principal, que es Chun-Li. Se va con todos nuestros amigos. Vortex dice que Tortex, dice nuestro amigo Ángel Gamboa. Confirma todo, lo tiene en la esquina, se escapa de la presión con tremendo B-Shift.
acorralando a nuestro amigo panadero, combo aéreo. Ay, lo dejó estuneado, ¿eh? ¿Qué fue esto? Combo aéreo. No. Ahora sí se enojó panadero. Se enojó panadero. Quiere entrar a la zona de juego. Tortex. Spameo con la pata de Nex. Se va con todo. Lo sigue spameando de golpes. Vortex. No sale de la presión. Buen setup. Buen misap. Panadero. No va a dejar que ingrese a la zona de juego tan fácil, ¿ah? ¿Eh? Está buscando un hueco para entrar a Vortex, pero no deja a Vortex. Activa el V-Trigger, panadero, en esquina. Overhead. ¡Ay! Estuneado, señores, y al borde. Llevándose el punto número 2, panadero. ¡Qué rica barrida! ¡Activa el V-Trigger! ¡No! ¡Dropeó ese gancho! ¡No! ¡También dropeó panadero! Despameando con golpes. No voy a dejar que entre Vortex a su zona de juego, panadero. Y el spameo Nex. Hasta aquí vio el Agi. ¡Rica vida! Fight. Se va con todo, Vortex. Puede llevarse el punto número 4. 3, diré panadero. Eso es un 3 a 4. 2 a 4 a favor de Vortex. Activa el V-Trigger. Uy. Patada aquí de todo de pájaro. Confirma tremendo mix-up. ¡Hala! ¡Qué jugada! Dice Jorge Toscano. Se puede venir el counter hit. Sigue midiéndolo, panadero. A Vortex. Quiere entrar con los mix up. Vortex. Uy, estuneado. No confirma. Y se lleva esta pelea panadero. Uy, de menos a más está yendo panadero, ¿eh? Se está acercando al... Se está acercando a Vortex en el puntaje. Se pone la volteadera. La volteadera se viene.
¿Quién ganó la siguiente pelea? La pelea próxima. Ganó Daredevil 8 a 10. 8 a 10. Round 1. Fight. Sigue el spameo. Kikoke por aquí, Kikoke por allá. Se va con todo Vortex. Quiere entrarle por la espalda a Chun-Li, pero no confirma. Parece que hasta acá veo la ayuda. Picos de laje en estos momentos. Activa el V-Trigger. Patada giratoria de pájaro, se va a controlar nuestro amigo panadero mientras que lo está midiendo nuestro amigo Vortex. Mira, intentando hacer el dash, pero no. Lanza el gatito. No confirma, patada giratoria de pájaro en X. Y pudo más el Kikoken en X para Vortex. No deje que ingrese a la zona de juego, panadero. Lo está midiendo muy bien al Vortex. Viene con esa patada de navaja de Vortex. Cambia el Seku joven. Lo da en la cara mientras que lo spamea con golpe a nuestro amigo panadero. Golpe medio, overhead. Lo están viendo muy bien. Mira cómo te meto, panadero. Uy, eso sonó raro. Quiere entrar a la zona de juego, pero panadero lo aleja poco a poco. Vortex. Está con el Seku joven. Golpe mientras se monta con tremendo mi reversal. Counter hit. Se asegura con esa patada de Nex. Cambia al Seku viejo, pero no le sirvió de nada. Vortex, sí. Se lleva el punto número 4, panadero. La volteadera se viene, ¿eh? Se viene la volteadera de panadero. De menos a más, 4 a 3, ¿eh? Recuerden, amigos, que el día de lunes también tenemos pelea. Y está confirmada la pelea la siguiente semana. Daredevil contra Sandino. $20 el ganador. Wow. Y el día lunes también, la pelea entre Abel del Maestro contra Dark Kaizen. Esto será un FT10 a 50 soles el ganador. Me voy al final de la cola. El mejor comentarista de Fighting Gaming, Aldo Víctor. Saludos a nuestro amigo Sebastián Rodrigo, más conocido como Risas. ¿Qué tal, Risas? ¿Cómo estás? Está 50-50, sí. A ver, ¿qué dice el chat? A ver. Este es un 4-4. ¿Listo? Parece que Bortas también quería achicar la bomba. Saludos a toda la gente que está viendo el stream. Este es un 4-4. Vortex contra panadero. Listo, comienza la presión de Vortex con esa patada de navaja que tiene el Seku, ¿no? Lo está midiendo. Pero panadero tiene su Kikoken. Sigue midiendo con el Kikoken.
Buena reacción de nuestro amigo Tammy Gray. Vortex. Qué rico Lai también. Cambia el Seppu joven. Nuevamente lanzando el pajarito. Golpe neutral. Activa el V-Trigger. ¡No! Comienza la medición de panadero. ¿Podría tener el punto número 5? Bueno, ante él, ¿no? Tiene la presión. ¿Podrás el gatito más? ¡Ay, no! Sigue presionando Vortex. Cuidado con el counter hit. Golpe medio. Activo el V-Trigger. No, dropeó. Dropeó la jugada a nuestro amigo panadero, le costó caro. Counter hit de Vortex. No, también dropeó. Bota con tremendo V-Reversal. Lo manda en la esquina. Ahora sí comienza la presión con el Kikoke panadero. Activa el V-Trigger. Counter hit. Uy. Se puede llevar el punto número 5 panadero. Sigue la presión. Esto es para cualquiera esa pelea. Y se lleva el punto número 5 nuestro amigo Carlos. 5-4. De menos a más. De menos a más panaderos se están metiendo en la cabeza de Vortex. Trata de entrar a la zona de juego, pero panadero se la conoce toda. Midiendo su distancia. Ahora sí, se está reivindicando Vortex. Y se lleva este round. Esto está 50-50 en estos momentos, ¿ah? Se puede llevar el punto número 5.
Comienza el spam de panadero. Bota con tremendo B reversal. Presionando a nuestro amigo panadero. No le gustó que le ganara Vortex. Esto puede ser un perfect. Activo el trigger. Lo manda a la esquina Vortex. Gancho en X. Y se lleva este round. Parece que no va a dejar que sume el punto número 5 Vortex panadero. Final round. Sigue la presión con tremendo Kikoken. Golpe neutral, pero no le funciona a Vortex. Parece que se va a llevar la pelea. Antiaéreo perfecto, no confirma. Wow, panadero, tan sólido con su Chun-Li ahora. Llévanos el punto número 6, ¿ah? 6 a 4. Panadero que iba perdiendo 2 a 0 ante Vortex. Subiendo la volteadera. Y esto es 6 a 4. A 4 a favor de panadero. Va a continuar Borte, no quiere dar ponerle la enfriadeira. Bueno, antiaéreo. Quiere hacer el counter hit, overhead. Buen antiaéreo de Vortex, manteniendo su distancia ante panadero. Counter hit. Sigue la presión de Panis. Uno dropeó el cross. Se está reivindicando nuestro amigo Vortex poco a poco. No quiere perder este FT10 contra panadero. Let's go. Activa el V-Trigger, counter hit. Parece que no confirmó el combo panadero, lo hizo a propósito. Viniendo nuestro amigo Vortex. Las barridas locas, como dicen algunos. Activa el V-Trigger. No, no le funcionó para nada lo que hizo el panadero. Y se lleva el punto número 5 Vortex, ¿eh? Poco a poco alcanzando el resultado final ante panadero. Recuerde que el día lunes tenemos la pelea entre Dark Kaiser contra nuestro amigo Abel del Maestro. Este será un FT10 a 50 soles. Puede entrar entre los dos participantes esperando que entre a la zona de juego. Mira cómo lo está viendo Panadero. Mirando su distancia con el Kikoke. Mientras Vortex está haciendo lo mismo.
buena reacción con el CQ joven. No confirma el gancho, intentando hacer el reset. Tomidaka, claro. Parece que se va a desterrar, panadero. No. Sorprende, sorprende. Round 2. Fight. Y se lleva la pelea Vortex. Wow, esto está 50-50, señores. Nadie quiere perder, ¿ah? 6-6. Parejo, ¿ah? Parejo. Activa con todo nuestro amigo panadero con el Kikoken, midiendo con el golpe grande abajo, barriéndose. También midiendo su distancia Vortex, presionándolo, cambiando el seco joven. Ay, 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 mandándolo a la esquina, saliendo de la presión panadero. Uy, cambia el seco joven, no lo confirma. Y confirma con esa patada. El spameo de esa patada de Chun-Li. Golpe neutral. Intentando hacer el mix-up. Sale de la presión. Buen antiaéreo. Sigue la presión de panadero. Midiendo su distancia, no se comió ese dash. Esa barrida. ¿Cómo dicen algunos? Las barridas locas, barridas locas. Botan con tremendo B reversal. Midiendo su distancia. Intentando hacer el counter hit, tampoco. Se va con todo, cambia el seco joven. Buena antena del panadero. No, no tampoco, dropeó ese counter hit. Ay, ay, ay. No, ¿qué pasó ahí? Activa el trigger y confirma con un tremendo crítico al panadero. La pelea. Y se lleva el punto número 7, panadero, señores. Panadero no quiere perder esta batalla contra Vortex. Este duelo que está dándose ahora en estos momentos. Está
Están parejos los dos, ¿ah? Parece que Vortex va a enfriar la pelea. Esto es 7. Gracias por todo todavía. Falta, muchachos. Falta. 7 a 6, señores. 7 a 6 a favor de Panadero. A ver. ¿Qué está pasando? Vamos a esperar que le den listo. A 3 puntos de llevarse este FT10 Panadero. Vortex tendría que sumar 4 puntos. Esto está parejo, ¿eh? Está parejo. Creo que acá están enfriando los participantes la pelea. Acá está un 6 a 7 a favor de Panadero. ¿Qué está pasando? A ver. A ver, vamos a ver qué Vortex que dice. Bueno, vamos a leer sus comentarios de Vortex. Creo que me está hablando por interno. A ver. A ver. Vamos a esperar qué está pasando, a ver qué está pasando con nuestro amigo Vortex o Panadero, no le dan listo. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Saludos a nuestros amigos Jimmy, Anthony, Crisanto Vallejo, gracias por el yapeo, gracias amigo, gracias por todo. Gracias por tu yapeo, amiguito Jimmy Anthony Crisanto. Esto va a ser para las gatas fieras. Para las gatas fieras. No tan fieras, ¿ah? ¿Eh? Gracias. Parece que Vortex se dio a checar la bomba. Este es un 7 a 6 a favor de Panadero. Se puede llevar este FT10. Siendo casi las 11 de la noche en Perú, en Chile, las 12, y junto con Argentina y Brasil. El mucho poderoso de Brasil. Ahora. 7 a 6. ¿Se vendría la voltadera en este momento? Se puede venir la volteadera. Juego neutral de los participantes esperando que me entre a la zona de juego. Como lo está midiendo nuestro amigo Panadero. Lanza el águila que tira bombas. Pero no confirma nada. Está confirmando el combo. Cambia el CQ, viejo. Lo está midiendo con la patada. Mientras tanto Panadero lo está spameando con el golpe grande. Activa el V-Trigger. No confirma nada. Overhead. Sigue spameando con golpes. Antiaéreo. Wow.
Golpe neutral. Buen antiaéreo. Buena jugada de Vortex. Esto podría ser un 7 a 7. Bye. Sigue la presión de Vortex, spameando golpes, para ver siento lo mismo, el Kikoken. Buen dasheo con el grab. Intentando cambiar de lado, panadero, tiene la barra llena. Vortex. Activa el V-Trigger y no deja que entre nuestro amigo panadero a Vortex. Final round. Se venía a venir, ¿eh? Se venía a venir esta jugada de Vortex. Qué hermosa jugada, señores, con Critical. Patada de generador de pájaro, mandándolo en la esquina poco a poco. Buen combo de panadero. Sigue la presión. Uy, lo dejé estuneado. Bueno, de aéreo cae a cambiar de lado, señores. Hermosa jugada. Patada de criatura de pájaro. Buen setup. Bota con tremendo B-reversal nuevamente. Botando panadero con B-reversal. Y tremendo antiaéreo que le cae a nuestro amigo Vortex, llevándose el punto número 8. 8 a 6 a favor de panadero. Se está alejando el marcador a 2 puntos de este FT10. Se puede llevar la pelea, ¿Cómo cambiaron las cosas, no? Tremenda vuelta de ira. Round 1. Fight. Lo tiene en esquina Tortex. Ahora sí. Ha estuneado panadero. Bota el pájaro. Uy, lo va a hacer. Ay, ay, ay. Mira, qué hermosa jugada de Vortex. Ay, ay, ay. Cliquéme eso. Wow. Qué hermosa jugada de Vortex. Presionando nuevamente. Esperando el momento indicado para entrarle. Buen mix-up. Saca a perder la presión. Eso está 50-50 en estos momentos. Golpe neutral. Nuevamente. Intentando hacer esa jugada. Nuestro amigo Vortex. Sigue presionándolo. Activa el V-Trigger. Ay, 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 no. En esquina. Wow, recuperándose Vortex. No quiere darse por vencido, señores. Vortex y se lleva el punto número 7, señores y señoras. Esto es 8 a 7 a favor de Panaero, señores. La batalla de los mil días. De los mil años, diré. Teniendo el punto número 8, panadero, Vortex, se acerca poco a poco ante panadero, de menos a más, de más a menos. Parece que va a haber enfriadeira acá.
Ay, carajo. Ay, puta madre. Luego al final de la cola, vamos a ver qué puede pasar en estos momentos. A ver, creo que Vortex está calentando, está esperando un indicado. Oh my god, esto puede ser un 7 a 8, 8 a 7. ¿Quién ganará esta pelea? Está parejo, ¿ah? Está parejo, Panadero y Vortex. ¿Listo? Vamos a cambiar acá. A ver, listo. Panadero podría sumar el punto número 9. Vortex seguiría sumando. Recuerden, amigos, que si les gusta la página, denle like y compartan. Estamos por The Fighting Game Show. A ver, Vortex tendría que ganar esta pelea para llevarse el para seguir sumando. Ocho a siete, señores y señoras. 50-50. Round one. Fight. Comienza la presión de Panadero, intentando hacer el mix up. Counter hit. Buena jugada de Vortex. Intentó hacer el counter hit. Lo sigue presionando con golpe medio. El Chimi no resulta, señores y señoras. Midiendo con el Kikoke Panadero. Cambiando el CQ joven. Activa el V-Trigger. Panadero se fue con todo en la esquina. Round two. Five. Colocar entre dos participantes. Sigue la presión de Papa Panis. Demasiado lejos para hacer ese mix up. Lucex. Bota con tremendo B-reversal y... Acorralado, acorralado. No... No le ayudó el gatito. Y se lleva el punto número 9, Panadero. 9 a 7. 9 a 7 a favor de Panadero. Wow. Comenzó ganando Vortex. Ahora se viene la volteadera. Ante Panadero. Vamos a ver si Vortex cambia la historia de este encuentro. 9 a 7. Ahora sí, esto puede ser la pelea final entre Panadero contra Vortex. Con neutralmente dos participantes viendo con la patada al estilo navaja. Y nuestro amigo Panadero metiéndole X Koken. Vamos a ver quién es más paciente en estos momentos. Siente con todo un buen tremendo antiaéreo que le mete y lanza el águila. Suelta la bomba. Golpe medio con el Soki joven. Y cambia el Seku viejo.
Tiene la presión por ultra entre los dos participantes. El counter kick que se puede venir. Buen antiaéreo. Sigue la presión. Con neutral. Ahora sí, Panadero puede acercarse poco a poco. Mientras que lo está spameando. Vortex. Buen command grab aéreo en X. Lo presiona con golpe medio. Utilizando el seco joven. Golpe neutral. Overhead. No, no confirma. Tiene que encontrar con tremendo B-reversal. Vortex y... Se está reivindicando Vortex, ¿ah? Se está reivindicando Vortex. Todavía nada está dicho. Combo aéreo de Panadero. Mano de a la esquina. Esto podría ser set point para Panadero. ¡No! No. No quiso confirmar el combo Panadero. A correr en la esquina. Y esto es set point para Panadero. Te podré llevar el punto número 10. Okay. Ante Vortex. Final round. Lo manda a la esquina. Intentando hacer el counter hit. Golpe neutral, sigue la presión. Buen antiaéreo. Loose legs. Sigue midiendo a Vortex. Parece que se va a llevar este FT10, Panadero. Uy, no, de nuevo le va a tomar la vida. Podría activar el V-Trigger. Tiene la barra llena, Vortex. Golpe neutral. Activa el V-Trigger. Ay, no. No voy a venir esa patada. Spameo de patada. Ay, buena jugada de Vortex. La vieja confiable. Se está acabando el punto a Panadero. Golpe neutral. Golpe next. Se puede llevar el punto número 8. Uy, cuidado. Uy, no. Sale la presión. Y se lleva el punto número 8, señores y señoras. Vortex todavía no está muerto, ¿ah? Vortex todavía no está muerto. Y esto está parejo. Está parejo esta pelea. Está parejo esta pelea. Wow. Here we go, money talk. Here comes the money. Dorito Subeo, gracias por las 6.400 estrellas. Wow. Saludos, hermano, buenas noches. Gracias por las 2.200 estrellas, amigo. Gracias, Doritos Verde. Wow. Es la primera que donan así, ¿eh? Gracias, amigo. Doritos Verdes, gracias por las estrellas. ¿Qué tal presión? Dios mío, Dios mío. ¿Una pelea de Vortex? Parece que Panadero no se da por vencido, ¿eh? Gracias, amigo. Gracias por las 6.400 estrellas. ¡Wow! Gracias, gracias. Bueno, gente, recuerden que el día lunes tenemos la pelea entre Abel del Maestro contra nuestro amigo Dark Kaizen. Esto será un FT10. El ganador se va a llevar 50 soles. Y tenemos la pelea pactada para la siguiente semana. Sandino contra Dardemo. Ellos estarán jugando a $20 el ganador. $20 el ganador. ¡Ay! Lo dejo estuneado. Parece que se va a llevar este FT10 Panadero. No, lo confirma. ¡Uy, ay, ay!
con neutral entre dos participantes, señores y señoras. Sigue midiéndolo. Cuidado. No, golpe neutral, no. Te voy a llevar el FT10, panadero. No, no puede ser, panadero. Buen antiaéreo y se lleva este FT10 contundente, panadero. Y esto es 10 a 8. Estuvo 50-50, señores y señoras. Se lleva el punto número 10. 10 a 8. Gracias, gracias Vortex, gracias Panaero, gracias a Dardemo, gracias a Rambito. Buena pelea. Bravo, bravo, gracias. A ver. Gracias a Vortex, gracias a Panaero, gracias a la gente que ha mirado el stream. Gracias a la gente que ha donado sus estrellas, gracias a nuestro amigo Doritos Verde, gracias por las 6400 estrellas. Es la primera vez que alguien dona esa cantidad de estrellas. Gracias por dar esas estrellas, amigo. Gracias por el apoyo. Y recuerden que el día lunes tendremos la pelea de entre nuestro amigo Abel del Maestro, un veterano jugador, un pro player de Tekken, que estará jugando contra nuestro amigo Dark Kaiser. Ellos estarán jugando a 50 soles el ganador FT10 el día lunes a las 9 p.m. Perú. 11 p.m. Chile, Argentina y Brasil. Y la pelea por confirmar el día será entre nuestro amigo Sandino contra nuestro amigo Dardemo, que están invictos, ¿ah? Están invictos jugando y ahora se van a enfrentar en un FT10 la siguiente semana. Dardemo contra Sandino, FT10. El ganador se va a llevar $20. Donado por nuestro amigo, ya saben quién es. Gracias a nuestro amigo Enrique Cuscano, gracias por esa donación, hace lo posible por mantener este Fighting Game peruano en vivo y en directo. Y ahí está. Buenas gracias, Vortex. Buena pelea, buenas, dice. Sandino es mantequilla, dice. No creo, ¿ah? ¿Eh? No creo que sea mantequilla. No creo que sea mantequilla. Bueno, gente, sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Sandro Víctor. Si les gusta la página, denle like y compartan. Recuerden que este es un stream para la gente y para el pueblo. Le voy a dejar el enlace de Discord, si quieren estar en Discord, entrar a Discord. Voy a dejar el enlace, amiguitos. A ver. Voy a dejar el enlace de Discord. A ver si la gente quiere entrar. Ahí vamos a estar las peleas pactadas, los chats pactados. Para que ustedes puedan entrar. Y puedan ver estos retos increíbles entre Fighting and Show en simultáneo con la Vegas Force y el Cruel Street Fighter Perú. Bueno, sin nada más que decir, me despido. Nos vemos hasta el día lunes, amigos. Mi nombre es Aldo Víctor. Hasta pronto. Hasta el lunes.